Vivimos en esta cultura, como dice acá, del usar y tirar. Exacto. Porque sí, porque no me sirve más, entonces lo tiro, va a la basura, todo junto, uh-huh. y lo mandamos. Porque estos son los residuos sólidos urbanos, los que generamos nosotros en nuestra provincia, en la actividad doméstica, en la actividad comercial. La bolsita de basura que sacamos a la calle. Estos son los residuos sólidos urbanos, donde se mezcla todo en este caso. Y vamos a hablar de la provincia de Mendoza, porque por año se generan 670.000 toneladas, lo que por habitante corresponde a 370 kilos de basura cada uno de nosotros. ¿Por habitante? Por habitante, 370 kilos generamos aquí en la provincia de Mendoza por año. Por okay. día se claro. juntan 1.850 toneladas y por habitante esto da un kilo aproximadamente, porque teniendo en cuenta que en Mendoza somos casi 2 millones, un poquito menos de 2 millones, esto nos da un kilo per cápita. Y hablando de la media, recién les hablaba yo, la media mundial es de 270 kilos. Argentina produce 340 kilos de basura por día y Mendoza 370 kilos. O sea, estamos en Mendoza por encima de la media nacional y por encima de la media mundial, teniendo en cuenta que hay otros países que son más industrializados y, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de población, como China. Bueno, no, Argentina pasa a China en la cantidad de kilos de residuos sólidos urbanos que producen por año. Y por último, vamos a hablar de los departamentos. ¿Cuánto uh-huh. produce cada departamento? ¿Cuánto llega a cada departamento? En este caso, porque después de la recolección a cada departamento llega gran cantidad de basura. Las Heras produce 400 toneladas y le llegan 900 de otros departamentos y de otras entidades privadas. Maipú, 400 toneladas. Guaymallén, 200 toneladas y Ciudad, 45 toneladas por día. Vamos a ver qué nos dice Martín Tucci, quien es la encargada en el gobierno de toda esta área, hablando acerca de los residuos sólidos urbanos y la gran cantidad que producimos los mendocinos. En general estamos como un 20% por encima de la media mundial, que está alrededor de los 270 kilos por habitante. Nosotros estamos en los 370 kilos por habitante. O sea que por habitante generamos un kilo de basura diaria. Lo que tenemos que trabajar más fuertemente, que es la educación de la población. No podemos tener la mejor gestión de residuos que pueda establecerse desde los municipios y desde el gobierno, pero si el ciudadano no la acompaña con una gestión responsable, es imposible mantener una ciudad limpia. ¿Cuál es el problema del plástico en los rellenos de seguridad? El volumen que ocupan. El plástico no se descompone, el plástico puede estar 400 años. Yo siempre ejemplifico con un vaso plástico de los termoformados. Si Colón hubiera venido a América con un vasito de ese, todavía estaría dando vuelta, porque todavía no se hubiera degradado. Bueno, la palabra de Martín Tucci sí. asegurando que, bueno, los mendocinos producimos muchísimo y que estamos por encima de la media nacional. Solamente piensen que ustedes tiran un kilo de basura por día, cada uno de nosotros. Es muchísimo eso. Recién lo charlábamos justo en el corte, no en el corte, perdón, mientras estábamos escuchando la nota. Decíamos esto de que si bien es una responsabilidad, ¿no?, por parte de cada uno de nosotros y educar a los nuestros también, pero el Estado también tiene que ayudar y contener en este cambio cultural que se tiene que dar. Porque donde vos vas, vos no tenés, por ejemplo, clasificación de los distintos residuos. Muy pocos lugares. Tenés muy pocos lugares, exactamente. Muy pocos lugares que tienen destinado esto. Por ejemplo, bueno, Ciudad hace mucho hincapié en esto, porque tenemos varios espacios públicos donde están unas grandes recipientes así para sí. poner botella, vidrio, plástico, depende de eso. Pero también depende de que cada municipio haga ese tipo de recolección, ¿no? Porque genera un costo extra para cada municipalidad. Yo me imaginaba esa entrada cuando venís de La Paz, por ejemplo, sí. turistas, me lo imaginaba en estas vacaciones, porque hay muchas provincias que todavía, esta es una segunda semana de vacaciones de invierno, digo, ingresando por nuestra zona este, donde se ve que obviamente han rastrillado allí a la altura de San Martín, más los o menos. Basurales. Pero es impresionante la cantidad de bolsas, de plástico, claro. de basura que se ve. O sea, se ve como que vos, en vez de estar entrando a una ciudad, estás entrando claro. a un basural. Estás hablando de turismo y en este caso, no sé si recuerdan un dato que tuvimos hace un par de semanas atrás, donde la Cámara Argentina de Turismo nos calificaba con un 8 porque Mendoza, la ciudad de Mendoza, estaba muy limpia y los departamentos aledaños no. Bueno, aquí tenemos los resultados, ¿no? Un kilo por día de basura que produce cada uno de los mendocinos y encima de estar por encima de la media nacional, también estamos por encima de la media mundial.